¿Es en serio? O sea, ¿es en serio? Lo que acaba de pasar es la verdad. Cualquier relación puede tener problemas, estamos de acuerdo, pero cuando se acaba, se acaba. Poco hombre. Jessica Cediel responde a su ex Mac Rush. Luego de que el ex participante del Hexatlón Estados Unidos le sacara los trapitos al sol a su ex prometida, asegurando que solo busca fama comprometiéndose con hombres, la presentadora colombiana no se quedó callada y respondió con toda su artillería. Ups, pensaba que podía comprarme con un anillo y la estrategia no le salió. El hombre se conoce por sus actos, sus palabras. Un caballero jamás difama a una mujer. Cuando él finalizó la relación sentimental, yo me encontraba en Colombia y él en Estados Unidos, razón por la cual acordamos en nuestra conversación que yo le regresaría el anillo en cuanto pudiera volver a USA. Como saben, debido a la pandemia, el mundo se encuentra en crisis y Colombia no es la excepción. Mi país está en cuarentena y las fronteras están cerradas, por lo que es imposible viajar. Y si el señor está tan desesperado por el anillo, bien puede tomar un avión y venir a recogerlo. Si encuentra la manera de entrar al país, yo encantada de entregárselo. Un hombre centrado y maduro acepta cuando las cosas terminan y no se aferra al pasado diciendo mentiras y comportándose como un niño. Señor, una vez más gracias porque tus planes son perfectos. Me cuidas y me libras del maligno. Niñas, recuerden que son muy valiosas para Dios y Él siempre querrá lo mejor para ti. Qué pena con ustedes tener que hablar de esto una vez más. ¿En qué momento me metí en esta pesadilla? Estoy cansada del acoso de este señor y de su mamá. Ya lo bloqueé de mis redes y de mi celular y sigue obsesionado conmigo. Ayuda, auxilio. Desde hace unas semanas le dije que los anillos los devolvería por voluntad propia y así ha sido. Con este señor no se ha podido por la pandemia. ¿Qué parte no entiende? Señor, dale paz a aquel que ha perdido su rumbo de su vida. Recuérdale que la vida misma es más importante que un anillo o una red social. Fin. Para invitarlos a la reflexión, la colombiana dejó un escrito. Probablemente no podrás cambiar tus circunstancias, pero ¿sabes algo? El viento y las olas no le importan a Dios. Él es especialista en calmar las tormentas, gracias. Y si creían que la historia acababa ahí, pues no. Jessica volvió a contestar mediante sus historias de Instagram a sus haters. Para los faltos de entendimiento, en la palabra les explico lo siguiente, que hay una gran diferencia entre los devuelvo y ya lo devolví. Y para las desubicadas o desubicados que piensan que me quedo con los anillos, ¡qué perdedores! Los devuelvo por voluntad propia, no me interesa tener algo que no significa nada para mí. Fin del comunicado. Postdata, este post fue escrito el 27 de marzo y jamás dije que lo devolví. Y no he podido devolver eso porque no se ha podido, no porque no quiera. La frustración de sus actos es evidente ante sus palabras llenas de veneno. Definitivamente, esto es lo que hace un hombre desesperado por fama. Ojalá encuentre paz en su vida. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor. El equipo de Me Gusta, pues.